canal de YouTube. Ahora nos encontramos en La Puntona, mis amigos, acá en el Tamarindo, La Puntona, acá en el Paraíso. Vamos a mostrarles, mis amigos, ahora es Sábado de Gloria. Vamos a mostrarles cómo se está celebrando acá este día, Sábado de Gloria, para todos ustedes. Le hemos venido compartiendo videos este día, mis amigos, de todo lo que se está celebrando desde el río Sumpul en Los Amates, el bañario que está ahí a la par, también en Nombre de Jesús y en San Francisco Lempa. Así que, y ahora estamos en La Puntona, mis amigos, ya es las 5:30, así que vamos a compartirle bonitas imágenes de acá. Vamos a ver toda la gente que ha venido acá, mis amigos. Miren, mis amigos, cuánta gente. ¿Cómo ven? Y les vamos a enseñar el famoso letrero que siempre aparece en los videos, miren, para que ustedes vean que acá estamos. Acá estamos en La Puntona. La Puntona, el paraíso. ¿Cómo ven? Ahí está, miren el letrero de El Paraíso, acá en La Puntona. Así es que, mis amigos, vamos a seguirle compartiendo imágenes de acá. Acá estamos en La Puntona, vamos a ir hasta donde está todo ese gentío. Vamos a pasar todo ese gentío y para allá, mis amigos, para que ustedes vean hasta allá que tanto hay allá. Y bueno, mis amigos, miren, y aquí están todas las ventas que están acá realizando. Miren, aquí están vendiendo pasteles. Aquí encontramos a nuestra amiga vendiendo pasteles. Aquí está. ¿Cómo ha estado? Bien, gracias a Dios. ¿Y usted? Aquí bien, siempre. Vaya, saludándola acá, grabándole un poquito lo que es. ¿Qué vende ahora? Pasteles. ¿Pastelito? Sí, pasteles. Oh, wow. Aquí estamos. ¿Y a cómo dan los pasteles? A 6 por dólar. A 6 por dólar, mis amigos, están baratos, miren. Vamos a irlos a enfocar allá. Ahí están, miren, mi amigo. 6 por dólar, pastelitos. Pastelitos con... ¿Qué llevan los pasteles? Papa y carne. Y carne, ahí está. Le mando un saludo. Vaya. Le mando un saludo a Mario, a todos mis hijos, y que Dios me los bendiga siempre allá y a usted también. Bueno, gracias, ahí estamos. Ahí estamos, y aquí estamos viendo a nuestro amigo. ¿Qué tal? ¿Cómo ha estado? Mucho gusto. ¿Qué tal? Aquí disfrutando de la brisa. Este le llaman la playa de Chalatenango. La playa de Chalatenango es La Puntona, ¿va? Una belleza que tenemos acá en Chalatenango. Sí, eso estoy viendo que está lleno esto. No había mucho, va, hoy sí va. Bueno, ¿no le quiere mandar un saludo a su hijo? Bueno, ahí está el saludo, mi amigo suscriptor, ahí está su papá. Miren, les vamos a enseñar más de lo que acá se está viviendo, acá en La Puntona, miren. Esto es, ahora estamos en Sábado de Gloria. Pues acá se han venido toda la gente, miren qué bonito se ha venido a celebrar acá la tarde, una hermosa tarde. Ya vamos a mostrarles cuando se oculte el sol también, mis amigos. Así es que no se levanten del sillón, mis amigos, porque eso va a estar muy interesante. Miren, les voy a presentar algo acá, miren, miren. La gente no se viene a la orilla de acá, del embalse. Que la verdad parece playa esto. Por eso le llaman la playa de Chalatenango. Miren cómo qué bonito. Hola.
tocan acá. Miren, mi amigo, esto está lleno. Recordarle a todos ustedes que cuidado, 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 no lo boten, no lo boten, muchachos, hombre, no lo boten, no dejemos basurita en ese bonito lugar, no lo dejemos, ahí están los basureros, para que no la botemos aquí. Amigos, en La Puntona, en otro lugar, solamente en La Puntona, acá en El Paraíso, acá en El Tamarindo, El Paraíso, mis amigos, aquí estamos, solamente acá se está celebrando esto. Miren qué bonito se ha vuelto acá, bien turístico esto. Y pues lo que se oculta el sol, creo que no se lo vamos a poder mostrar, mis amigos, porque hay una nube. Vamos a ir hasta donde dice, como supuestamente esta es La Puntona, va, mis amigos, así es que vamos a ir hasta La Puntona. Ahí están. Ya casi se va a ocultar el sol, mis amigos, pero no se va a poder ver porque hay una nube. Así es que no se va a poder ver cuando se oculta el sol. Pero quiero mostrarles hasta acá, hasta donde está la mera punta de acá, de La Puntona. Y miren, mis amigos, y también hay lanchas, hay jet skis. Aquí hay de todo para que ustedes puedan rentar lo que quieran, la jet ski o una lanchita, para que ustedes puedan ir hasta allá adentro. Ahí está la jet ski, miren. Vamos a ver quién es el que la renta, la jet ski. Vamos a ver quién es el de la jet ski. Vamos a ir a preguntarle al de la jet ski cuánto cuesta la renta de la jet ski, mis amigos, para que ustedes sepan cuando vengan acá, van a saber cuánto es lo que cuesta. Lo que cuesta la renta de la jet ski. Hola, amigo. ¿Usted es de la jet ski? ¿No? ¿Quién es? La muchacha que está acá. Bueno, de allá lo mandaron para acá y de allá para acá. Vamos a ver quién es. ¿Usted es de la Yesqui? ¿Quién es? ¿Cuánto cuesta? A dólar el minuto. ¿Cuánto? A dólar el minuto. A dólar el minuto. Ahí está, mis amigos. $1 el minuto. Pueden irse a dar una vuelta. Y uno mismo la puede manejar, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Ahí está. ¿Y esa cuánto cuesta? Esa creo que a dólar o a 2 pesos por persona. ¿Por persona? ¿La vuelta? ¿O el minuto? ¿Cómo es? La vuelta. Vamos a ir a preguntarle. Para que ustedes sepan, mis amigos, ando grabándoles para que ustedes sepan cuando vengan acá
ya están sabedores cuánto es lo que van a pagar, ¿verdad? Hola, hola, hola. Amigo, ¿cuánto cuesta? 1.50. 1.50 por persona. 2.50 por los grandes. ¿Cómo? 1.50 por niños, 2.50 por los mayores. 2.50 por los mayores. Sí. ¿Y hasta dónde van a dar la vuelta? Allá en medio, alrededor. Ah, hasta en medio. Ahí está, mis amigos, les estoy grabando esto para que ellos sepan, cuando vengan, ya saben cuánto cuesta. Así es que, mis amigos, ahí ya están sabedores cuánto es el costo de esto. Miren, ya llegamos hasta acá donde está la mera punta de acá de la Puntona. ¿Cómo ven? Hola, hola. ¿Qué le ha parecido? Qué bonito aquí. ¿Desde dónde lo visita? Yo aquí de La Laguna. ¿De La Laguna viene? ¿Por primera vez? Primera vez. Está bien chulo. Ahí tenemos el grupito. ¿Y le ha gustado? Sí, está bien bonito. ¿Y no se montó a la lancha? Ahí sí no me subí, pero todo el grupito que andaba. Si hubiera ido a montar usted. No, se subieron todos los que andábamos, solo yo, ¿no? Bueno. Bueno, mis amigos, aquí vamos llegando ya a lo que es la punta de la Puntona, le llamo yo. Así que aquí estamos, miren, chulada, Esta es una chulada, parece que yo le digo el mar, esta es la playa de acá de Chalatenango. Acá en la Puntona se encuentra en el paraíso, mis amigos, miren cómo se mira para allá. Hermosura, va. Déjenme saber, mis amigos, qué les está pareciendo este video, qué les parece, para que ustedes, pues... Y les decimos la dirección para que ustedes también puedan venir acá a disfrutar una bella tarde. Y bueno, nos vamos a ir acá por la orilla, por la playa, como se le dice. Vamos a ver si encontramos algún suscriptor que anda por acá. Aquí estamos, mi amigo, Solo Moto Aventura El Salvador ha venido acá día sábado de gloria. Y bueno, sigamos en esta, con esta grabación para ustedes, mis amigos, para mostrarles acá cómo se encuentra la Puntona un día sábado de gloria, 16 de abril. Así es que, mis amigos, vamos a seguirles compartiendo este bonito video para todos ustedes. Aquí andamos en la Puntona, acá en el Tamarito, el paraíso Chalatenango. Hola. Hola, ¿qué le ha parecido? ¿Qué le ha parecido? No, pues, muy hermoso, ¿va? ¿Desde dónde lo visita? De la de San Rafael. Desde San Rafael, eso, ahí está, bendiciones. Bueno, gracias. Ahí estamos, mis amigos, aquí hay muchos turistas que han venido de todos lados, de acá, de la zona de El Salvador. Y nosotros, pues, compartiéndole también desde el principio, antes que se hiciera todo este gentillo. Unos meses atrás, pues vinimos a compartirles también. En ese entonces no se hacía mucho, mis amigos. Pero ahora es bastante gente que se agrupa acá. Más en las tardes, mis amigos. Así es que les vamos a seguir compartiendo otras imágenes más. Así es que sigamos con este bonito video. Desde acá de la Puntona. Así es que, mis amigos, vamos a seguirles compartiendo más imágenes desde acá de la Puntona, el paraíso Chalatenango. Y aquí tenemos un payasito también de que va a... Hola. Aquí estamos, un payasito también, miren. Muy buenas tardes, aquí estamos saludando ahí para toda la gente que nos pueda observar y disfrutar.
parte, con sus servidores Payasito Heladito, y haciéndole la invitación, ¿verdad?, para que se venga a divertir cualquier otro día, ¿verdad?, a disfrutar de este delicioso clima turístico aquí en lo que es en este municipio de Chalatenango, que es el municipio de El Paraíso, ¿verdad? Así que aquí podemos disfrutar sanamente. Nos vemos hasta la próxima. Ahí estamos. ¿Con quién tengo el gusto? El Payasito Heladito. ¡Eso! Así que sigamos, mi amigo. Una camioneta Nissan, si la pueden ir a mover, por favor. Si no, se la va a llevar la grúa, dice. Así que si nos hacen el favorcito de ir a mover esa camioneta Nissan, con placa. Bueno, vamos a ver si elevamos. Vamos a ver si elevamos el dron, mi amigo. Vamos a elevarlo un poco. Así es que sigamos, sigamos con esto, porque yo creo que voy a poderles elevar el dron en que sea un poquito. Así es que sigamos.
fight, never quit, do it right, play the game, win it life, have no shame, there's no time, feel the pain, live the grind, I could change, in my mind, pick a lane, commit and climb, the only way, to win at life, I never miss, that's fact, taking big swings, each hand you look at, put me in the ring, you'll go out in a bag, cause I sing what I mean and I bring it to the mad light, ain't got time to kill, I got time to feel, I took a red pill, I know life's short so I wanna live real, but how's it supposed to feel? Amigos, y aquí nos encontramos con Willy Walking también. Miren, aquí andamos en La Puntona, el paraíso, mis amigos. Si no te has suscrito, mis amigos, al canal de él, suscríbete. Ahí estamos, siempre compartiendo lo mejor ahí con Willy Walking. Con todos los poderes. Y con todos los poderes también. Decirles que en otra ocasión vamos a compartirles otro video a otro cerro, mis amigos, junto con él y Leonardo. Ahí está, cuando se recupere Leo. Ah, cuando se recupere Leo también. Ahí estamos. Así que saludos, bendiciones. Y bueno, mis amigos, y aquí estamos, ya les mostramos imágenes de acá del festival gastronómico que se celebra acá en La Puntona, acá en el paraíso, mis amigos, solamente en el paraíso Chalatenango. Pues como vieron, hay bastante gente que ha venido de otros lados de El Salvador, así es que los vamos a ir despidiendo. Ya vieron las imágenes con el dron también, para que ustedes aprecien cómo se celebra acá. Esto está desde el jueves, mis amigos, desde el jueves está esta celebración. Ahora es sábado de gloria, mis amigos, así es que aquí estamos. Y bueno, los vamos a ir despidiendo desde este lugar, desde La Puntona, desde acá del paraíso. Saludos, bendiciones, espero que les haya gustado este video. No olviden suscribirte si no te has suscrito y no olvides dármele un like y comentarlo, mis amigos. Así es que saludos, bendiciones y hasta un próximo video. Motoaventuras El Salvador.